A las 2:42, más noticias de las regiones. Autoridades del municipio del Tambo Cauca a esta hora evalúan los daños que dejó un gran incendio forestal que consumió decenas de hectáreas pertenecientes a una reserva natural en el occidente del municipio. Organismos tratan de apagar los focos que quedan. Con machetes y otros elementos, la comunidad y el cuerpo de bomberos del Tambo Cauca trabaja desde hace varias horas para tratar de controlar este incendio forestal que ha afectado a varios afluentes y el sistema de acueducto. Al quemar nuestra vegetación, pues estamos afectando todo el recurso hídrico. Nosotros consideramos que uno de los acueductos que va a estar afectado es el de la cabecera municipal y unos acueductos intermedios que desprenden de la cuenca, que es el río Sucio Patía. No tenemos los elementos correspondientes para atender las emergencias en temas de incendios, no contamos con bombas, con tramos, tampoco con medio de transporte. La conflagración, que se tiene controlada en un 90%, afectó 50 hectáreas de esta reserva natural, conocida como el Parque Munchique, donde se encuentran las principales fuentes hídricas de la región. Se ha enviado por parte de la Alcaldía Municipal del Tambo una comisión para verificar pues la situación real en esta zona de Munchique. Según las autoridades, la mayoría de estos incendios se inician por las quemas agrícolas que se salen de control, por lo que se hizo un llamado a los campesinos para que abandonen esta práctica con el propósito de no atentar contra el medio ambiente. En zona rural del Tambo Cauca, Freddy Calvache, Noticias Caracol.